EA Sports. It's in the game. Estar un placer saludarles desde el Lucer Stadium para otra jornada de este magnífico torneo. Falta muy poco para el arranque. Como siempre, les saluda Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. Hoy, semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022. Ecuador enfrentará a Brasil. Sí, yo he jugado semifinales y hay nervios, hay presión. Ves que la final está ahí a la vuelta de la esquina. El equipo visitante llega como favorito, lo han acompañado a su fan y no lo quieren defraudar. Pero cuidado, el equipo local también quiere demostrar que puede seguir adelante. Vermis Estupiñán va moviendo la pelota, esperando un espacio. Rebobina en la jugada, volviendo el arquero. Piero Hincapié. Byron Castillo. Gianluca Sorrosa. Leonardo Campana. Gonzalo Plata. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ener Valencia, sin mucho que decir, les digo. Gabriel Jesús. Con el balón, Gabriel Jesús. En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Y hasta acá llegó Barán. Corte defensivo. Ojito, es Neymar quien la lleva. ¡Atento que se viene! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Ángel Mena. Gianluca Sorrosa. Continúa Byron Castillo. Gonzalo Plata. Leonardo Campana. Ener Valencia. Pase en recuperación del balón. Final del primer acto en este estadio. Coming up on time, don't forget we'll be having the lucky map and also don't forget the lucky program. Comienza el segundo tiempo. Brasil tiene la pelota. Excelente el quite. Piero Hincapié. Leonardo Campana. Adelantado estaba, ¿les quedan dudas? No pasa nada, sacan desde el fondo. Neymar. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Leonardo Campana. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Gabriel Jesús.
gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Please report to guest relations for an important message. Kartik Jayarman to guest relations, please. Leonardo Campana. Gonzalo Plata. Gianluca Sornosa. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. La pelota de Casemiro. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Se les fue el balón nomás. Brasil que la recupera. Ahí recupera la pelota en su área. Neymar. Avanza Neymar y hay opciones. Ahí la lleva Neymar. El seleccionador ecuatoriano va a mover su banco. Comienza el primero de los tiempos extra. Acá no se rinde nadie. Fernando, ahora veremos a ver quién aguanta más, quién se ha preparado más físicamente para un partido de 120 minutos. Piero Hincapié. Gonzalo Plata. Leonardo Campana. Igualados en el marcador, por ahora están buscando ese espacio que se abra. Se viene un enorme tiro de esquina para el cuadro ecuatoriano que puede sacarlo del empate. Ahí va y buscamos ver la pelota. Ahí se viene el disparo. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Parece que la Tri necesita ver cambios en el campo, dos jugadores nuevos. Y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra. Señores, 15 minutos, a todo o nada. Thiago Silva. Mateus Cunha. La pelota de Casemiro. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. 8 minutitos están quedándole al partido. ¿La tiene Estupiñán? Ayrton Preciado. Ángel Mena. Leonardo Campana. ¡Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales! ¡Así es como se patea un buen penal! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. ¡Y la pelota dentro! Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. ¡Brillante manera de cobrar! Penal. Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal. El arquero vuela y la tapa. No se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota. De penal igual vale. Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. Lo mete pegadito la base del poste. Imposible para el arquero. Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes para ponerlo más nervioso. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. Si no logra anotar, se termina todo y pierden el partido. Y marca desde los 12 pasos. Todo
todo su equipo confiando en su botín ahora mismo. Si lo mete, ganan. ¡Ahí está Alisson de nuevo! ¡Tapadón! 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo. ¡La tapa!